Sí, buenos días. No, primero aprobamos la orden del día, vemos que hay acuerdo. Perfecto. Estamos anchitos, pero sí que... Sí, dicen que después de que aprobemos todo esto... Yo primero damos el coro, sale la orden del día de dar coro y en uno de los puntos viene la apertura de los sobres. Mencionamos cuándo se registraron y ya les damos la participación. Perfecto. Bueno, buenos días y bienvenidos a la apertura de propuestas ADQ, diagonal LPN, diagonal 001, diagonal 2019, para la adquisición de medicamentos para la farmacia de servicios médicos municipales. Doy el orden del día, que es la lista de asistencia y verificación de coro, aprobación del orden del día, apertura de propuestas recibidas, redacción del acta de la Junta de Apertura de Propuestas, lectura y firma del acta, clausura. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a la lista de asistencia. Ok, regidora presidenta de la comisión, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tlaxcala. Presente. José Cornejo Dávila, representante de la Asociación de Agricultores. El ciudadano Humberto Hernández Venega, representante de la Asociación de Porticultores. El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. Presente. El ingeniero Luz González, presidente del Colegio de Cámara de Tepatlán del Ingeniero Civiles de Jalisco. Presidente, Colegio Tepatlense de Ingenieros Civiles de Jalisco. Colegio Tepatlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, perfecto. Licenciado Horacio García Solmo, presidente de la Cámara Empresarial de Tepatlán. Y Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano, viene en su representación. Y invitados especiales, que es licenciado Atanasio, representante de sindicatura, licenciado José de Mauricio Vargas Gámez. Director de proveeduría, las órdenes, jefe de servicios médicos, con invitados especiales, la señora Eila Rosalba y el licenciado Humberto, coordinador de administración de servicios médicos. Todos ahí por partirme de asistencia. Siguiente punto. Apertura de punto número 3, apertura de propuestas recibidas. Ok, son cuatro los que llegaron. Son prácticamente distribuidora Yamedi. El señor Capiza, por el nombre. Ciudad de América. Gacom. Dimeca. Implementos médicos de Occidente. Son los cuatro. Implementos médicos de Occidente, Dimeca, Gacom y Ciudad de América. Son los únicos cuatro que existieron. Voy a sacar aquí. El siguiente punto es. Apertura de propuestas recibidas. Buenos días. Ya es la apertura de propuestas, ¿lo podemos pasar? Vayan checando a ver si vienen como se pidieron la convocatoria.
De Yamedi, las cartas de aceptación de las bases y el escrito conforme a la carta 2 del anexo, ¿no vio los anexos? Sí. ¿Los tiene adentro del SOT? Sí. Van todos firmados. Es la forma.
¿Y este tipo de decisiones después se pueden, a la hora que se realiza el fallo, se puede aclarar cada uno de ellos ahí? Sí, quedaría escrito que sea. Sí, la otra noche hace posición. ¿Qué dicen ustedes? Porque en este momento lo declaramos lo que tenemos de normal. A ver. Es de forma, ¿no? ¿Se recibe? ¿Pasamos a la siguiente? Sí, ¿se acepta? Sí. ¿La cantidad es? La cantidad es 1,020,061 pesos. Repito, 1,020,061 pesos. 1,020,061 con 0 centavos. Entonces vamos al siguiente, que es Gastcom. A ver, le indico. Ya no es por ahí, lo que lo veo apuntando. Gastcom presenta carta de aceptación de bases y carta para participar en el acto de las propuestas. $185,018.48, un 185,018.48. No está cotizando todas las partidas. Exactamente. Ya en el análisis técnico ya se
de bases, ahí están. Y la carta para participar en el acto de presentación de las propuestas. De los sobres anteriores, ¿tienen originales en algún? Sí. Okay. Es al final. Estás entregando de siempre. ¿Dónde? No. Dimejal, la cantidad 174,228 pesos con 28 centavos. Cantidad con letra 174,228 pesos con 28 centavos. Y también todas las partidas. Por parte de alguien que firme los que no sea dimejal. Como la piñata. Pero no, se va a quedar raya.
va a terminar rayando las paredes. Aquí, en la tablet. En la tablet. Espérense, lo debo maltratar una pieza y ya que esa no quiere. Está no va a ser que. Gracias. No, 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 y les pedimos un receso de unos 10 minutos y nos, si tú sabes, esperamos afuera unos 10 minutos para elaborar el acta para seguir. Muchas gracias. Adelante. Okay. Vamos a dar lectura al acta. Siendo las 8:30 horas del día 16 de junio del año 2019, en la sala de juntas de la Dirección de Proveeduría Municipal, ubicada en local 7 de la Central Caminera de Tepatlán de Morelos, Jalisco, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, el 168 y 168 bits del Reglamento de Compras y Contratación de Servicios del Municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta para la presentación y apertura de propuestas a la licitación pública nacional ADQ, LPL, 001, 2019, adquisición de medicamentos para la farmacia de servicios médicos municipales. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidente de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatlán, el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, ACE, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, ciudadano Espiridión Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente del H Comité de Adquisiciones, el licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos, y el licenciado Fernando Presencia Añiguez, director de Proveeduría. Así también, como invitados en representación del área requiriente, está la doctora Elia Rosalba Peña Urrea, jefe de Servicios Médicos Municipal, y el licenciado Humberto García Cruz, coordinador administrativo de Servicios Médicos, así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firman al final. Acto seguido, se da la bienvenida a cargo de la regidora presidente del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y solicitando la propuesta presentada por las siguientes participaciones. Distribuidora Yamedi, 1,020,061. Gafcom, 185,018.48. 185,018.48. Por acá salió de 18, ¿sí está bien? Sí. Sí, ok. Perfecto. Dimeca, 174,228.28. Implementos médicos, 678,678.21. Siendo las 8:56 horas, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ, LPN, 001, 2019, informándole a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo jueves 18 de julio de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de juntas de Proveeduría Municipal, ubicada en el local número 7 de la Central Caminera, publicando en la página www.tepatulán.gov.mx, Proveeduría, licitaciones. ¿Voy a modificar la hoja 1? ¿Por qué? ¿Dónde está ahí? Sí. ¿Lo vas a modificar para...? Lo pusieron como LPL y SLP. Ah, ok. ¿No van a enviar el fallo a los correos de la empresa? No, nomás se publica directamente en la página o aquí mismo damos el fallo a las 14. Se le da una copia del fallo. Pueden acudir a que damos el fallo directamente a las puras 4 y si no lo pueden ver directamente en la página y lo bajan en el video. ¿Lo cambian de tarea? ¿Quieren firmarlo? ¿Quieren firmarlo? Bajo una hojita la gente.
¿Les pueden dar una copia del acta si alguien lo gusta? Pues muchísimas gracias.
alguien puso una copia del acta? Sí, se nos regaló la copia del acta, sí, y ya más lo que sucede es de los documentos originales. Ahí se los dan. Pasamos, le tenemos copia y el jueves 18 a las 4 de la tarde.